Mis goldistas, hoy traemos colaboración. Voy a colaborar con Melissa del Día de un Aroma y Lenny de su canal Lenny Dead. Y como saben, pues ellas son muy conocidas ya. Si tú no las conoces, de todos modos te invito a que pases por sus canales. Te voy a dejar el link aquí abajito de sus canales, más aparte el link de sus videos de esta colaboración, ¿sí? Ustedes chequen, les gusta, se suscriben. Igual, suscríbanse al mío si te gusta mi contenido. Bien, pues esta colaboración va a tratar sobre las 5 cosas que más nos dan miedo, o 5 cosas que nos dan pavor, o 5 cosas que nos hacen gritar porque no nos dan miedo, pavor, etcétera, ¿no? Debido a que los videos de mis favoritos y 10 cosas que odio han tenido éxito, hemos tenido buena respuesta, pues en esta ocasión vamos a hablar de las cosas que nos dan miedo, ¿sí? Solo 5 cosas. Bien, comenzamos. No van a tener algún significado el orden que nos diga. Simplemente son las cosas que me dan miedo y a veces suelen ser más unas y a veces otras, es por eso que no las puse en orden, ¿sí? Bien, comenzamos. La primera cosa que voy a contarles que me da miedo es el despertar en las madrugadas y tener la puerta de mi cuarto abierta. Es algo que simplemente me da, no sé, me imagino, yo creo que voy a ver a alguien ahí parado, tal vez me programo para ver algo que no vaya a ser agradable para mí, ¿sí? Y siempre procuro dormir con la puerta cerrada precisamente por eso. Eso y que aparte sean, por ejemplo, las 3 de la mañana, como saben, en muchas películas sacan la hora, que es la hora demoníaca. Yo sé que no es relacionado ni nada, pero es una de las cosas que me dan miedito, ¿sí? Cuando me despierto en la madrugada y veo la puerta abierta de mi cuarto, voy y la cierro. Es lo primero que hago, la cierro sin voltear, prácticamente la cierro y ya, voy y hago lo que tenía que hacer. Bien, pasamos a la siguiente cosa, y la siguiente cosa que me da miedo son las alturas. Antes no era, antes inclusive me gustaba subirme a las montañas rusas, a todos los juegos mecánicos que venían en la feria, a todos me subía, o bueno, trataba de subirme a todos, me encantaba, a todo. Pero por alguna razón, un tiempo para acá me hice miedosa y cualquier tipo de altura me provoca. No sé si sea fobia, no creo que sea fobia porque tampoco me altera, no. Pero lo que sí es que, por ejemplo, sobre todo también cuando se trata de mis hijas, me parece que a partir de mis embarazos me hice más miedosa. Como, yo creo que es como que un tipo de instinto maternal en que también, por ejemplo, a mis hijas las veo en las orillas de algo, de las escaleras o de algo, y me da miedo, pero también obviamente, sobre todo en lo personal, me acerco a una orilla de algo y me da miedo, no sé, me empiezo a imaginar, pero corre mi mente el mil y empiezo a imaginar que se cae, que se derrumba, cosas así, me imagino que es parte o similar a lo que es la fobia, no sé. Pero es una de las cosas que me dan miedo y que siento que no voy a poder tener control. O a lo mejor es lo que me da miedo, que si llega a caerse, no sé, a caerme de algún lado, pues simplemente no tengo control de agarrarme, de sujetarme o algo así. Y es me provoca pavor, sí. Bien. Otra de las cosas, pasando a otro, es los truenos. Cuando llueve y cuando hay tormenta eléctrica y que se oyen los truenos, es... Ah, para mí muy feo. Truenos y relámpagos, obviamente. A pesar de que soy sorda, sí alcanzo a escuchar todavía los truenos. Pero cuando viene pues acompañada con relámpagos y todo, es, o sea, en sí más bien son los rayos, ya recapacitando, son los rayos lo que me dan miedo. Por ejemplo, si empieza una tormenta, yo no puedo estar afuera. O me tengo que meter en un carro, me meto a la casa o en algún refugio porque me da miedo. Siento que me va a caer un rayo. Yo sé que es a lo mejor algo muy tonto de pensar o de creer,
Pero bueno, se han, lo peor de los casos que se han dado, que se han dado. Y a mí me dan pavor. Siento que estoy atrayendo un rayo hacia mí cada vez que estoy fuera cuando hay una tormenta eléctrica. Entonces, cuando comienzan, yo me meto. No sé en qué momento apareció este miedo. Anteriormente sí me daban, pero no igual. De un tiempo para acá me empezó a dar bastante miedo. El siguiente miedo son a los ovnis extraterrestres. Ah, yo sé que muchos me han de estar juzgando ahorita, pero independientemente de que existan o no, o sea, no tiene mucho que ver con que existan o no. Pero, por ejemplo, cuando veo algún documental o algo similar a este tema, siento que me vigilan, así. Yo siento que me vigilan. Aunque me gustan mucho tipo, este tipo de temas, todo lo de este tipo de temas controversiales o misterios o conspiraciones, todo ese tipo de cosas me gustan bastante y por eso las veo. Pero en este tema en específico, lo que son ovnis o marcianos, bueno, no marcianos, extraterrestres, en particular me dan, no sé si es miedo, pero es algo similar. Siento que me vigilan, así. Por ejemplo, mi cuarto es una ventana grande y si llego a ver algo sobre ello, siento que me van a estar vigilando por la ventana. No sé, es algo raro y yo sé que tal vez es algo tonto, pero pues bueno, los miedos pueden parecer tontos, pero existen. Y por último, el último miedo que tengo, bueno, no último, pero que les voy a exponer aquí, es la muerte. Eso sí es algo así que para mí es muy, no sé, no lo puedo asimilar bien tal vez, pero por ejemplo, hubo un tiempo en que me enfrascaba en la idea de la muerte y era para mí muy tormentoso. Después, bueno, ya como que lo asimilé más y más y hay temporaditas, no siempre, pero hay temporaditas en que sí me da miedo, lo admito y lo digo. A mí me da miedo. Siento cuando pienso en ello, cuando digo, me voy a morir. Simplemente me siento como si estuviera arrinconada en una pared y queriendo salir de algo y simplemente no poder. Y ver, pues simplemente saber que es algo que va a pasar, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, se lo digo, no lo siento. Pero ahí sí, hay momentos, no sé a qué se deba, pero hay momentos en que sí me da cierto, no sé, que me altera un poquito. Pero bueno, cuando pasa, pues simplemente trato de pensar diferente. Mi esposo en un tiempo me ayudó bastante en esta cuestión. Y trato de recordar así las cosas que me dicen para sacarlo a un lado, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya me alteró. Bien, pues entonces estos son mis cinco miedos que yo les comparto con mucho cariño, que conozcan un poquito más de mí. Todos somos humanos, todos sentimos esas cosas que a lo mejor nos parecen algo ridículas. Algunos, por ejemplo, le tienen miedo a las ratas. Yo tengo ratas y digo, ¿cómo es posible que le tengan miedo a estas cositas hermosas? Entonces, bueno, los miedos son así, las fobias son peores porque ahí es como enfermedad que no las puedes controlar y te debes de traer y llevar hasta incluso terapia. Pero bueno, estas son pues cosas que quisimos compartirles que sé que les va a interesar y que todos nos vamos a identificar con este tema. Muchas gracias por verme y les espero que aquí me comenten cuáles son sus miedos, a ustedes en cuáles coincidieron con los míos. Y no olviden de visitar también, de ver los videos de Melissa y de Lenny, que también van a estar muy interesantes. Por ahí ya platiqué con Melissa de algunos y también va a estar muy interesante el de las dos, pero el de Melissa, bueno, ya tengo un adelanto. Así que adelante, chéquenlos y estoy segura que les va a gustar. Gracias por verme, estamos viendo el próximo video. Chao.